Este 5 de junio con Cipriano Charres, vamos 5 de 5. Soy Cipriano Charres, originario de Villa de la Paz. Orgulloso de mis raíces otomíes, tengo un gran sentido de compromiso social hacia mi pueblo. He trabajado incansablemente con entrega y dedicación por y para ellos, viéndose reflejado ese trabajo en la calidad de vida de mi gente. Mi compromiso es servir a mi gente, a mis raíces, a mi comunidad. En la salud, trabajaré para que los servicios sean accesibles para todos con calidad. En la educación, trabajaré para dignificar los espacios educativos, así como otorgar becas y más espacios de educación para nuestros jóvenes. De que el próximo 5 de junio todos estaremos saliendo a las urnas a votar por el PAN. Una bola de las mujeres para este proyecto del ingeniero Cipriano Charres. ¡A la bio! ¡A la voz! ¡A la vil bomba! ¡A la vil bomba! ¡Cipriano! ¡Cipriano! Pero les voy a decir una cosa, los voy a derrotar nuevamente. Cuento con el apoyo y el respaldo de la ley. Contamos con el apoyo de la ley. ¿Qué cree que argumentan? Que en todos los municipios no tomaron en cuenta más las mujeres, hijos. Y revisan la de Ixmiquilpan, ahí dice, Ixmiquilpan constitucionalmente no le falta nada. Pero ya pusimos una demanda, un juicio a nivel federal y nos cuentan que a más tardar vamos a perder 2 días nada más de campaña. Porque dentro de 3 días tendré el documento donde me acredita ya para ser el candidato a presidente municipal por Ixmiquilpan. Y no me voy a dejar. Cuento con el apoyo de mi pueblo. Respeto las instituciones y sé que un juez federal y sé que un tribunal federal ahora también me va a dar el triunfo y ya nada nos podrá detener. Estoy denunciando a este mal gobierno. Estoy denunciando a este mal gobierno. Les estoy diciendo a ustedes lo que me quieren hacer. No estoy en campaña, pero mañana voy a visitar ahora sí pueblo tras pueblo para denunciar y que todo mi pueblo lo sepa. Los voy a poner en los medios, lo vamos a poner en el internet, porque tienen miedo a perder, compañeros. Solamente hay que aguantar 2 días, y al tercer día ya tenemos el veredicto y ahora sí, empezamos con el veredicto. Cipriano venció la resistencia de que le permitieran ser candidato a diputado. Hay un gobierno Cipriano diputado. Eso. Cipriano diputado. Hay todo un complot del gobierno para impedir que Ixmiquilpan no regrese el autoritarismo. Por eso, cuando saben que ya perdieron, tratan de evitar que esto suceda.
no pueden, ya no pueden detener la voluntad de la gente. El PRI ya perdió, compañeros. Ellos ya perdieron. Por eso, compañeras y compañeros, me sumo a su proyecto de ellos para apoyar y hacer posible que en Ixmiquilpan reine la democracia, desaparezca la pobreza y exista progreso para todos ustedes. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigos y amigas, compañeros de lucha. Muy buenas tardes a todos los que están aquí atrás. Levanten la manita los que están a aquel lado, del lado izquierdo. Hablar de diferentes temas y quiero también que le brindemos un fuerte aplauso a las personalidades que me acompañan el día de hoy. Primero, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a mi fórmula, a mi compañero de lucha, al ingeniero Marco Antonio Martínez, candidato suplente. Asimismo, a la candidata a la presidencia municipal de Chilcontra, a la maestra Mercedes Martínez. Pásenle, maestra, que la conozca. Candidata por Chilcontra y próxima presidenta municipal, porque sé que va a triunfar. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y por supuesto, quiero que le brindemos un verdadero aplauso y ovación a una mujer valiente que ha dejado las filas del PRI y que se suma al proyecto ganador, pero sobre todo a un proyecto de transformación de nuestro pueblo, no solamente de Ixmiquilpan, sino del Valle del Mezquital, a la licenciada Juanita Martínez, que hoy se suma y que se declara abiertamente en favor de un proyecto de transformación de nuestro municipio y de nuestra región. Asimismo, gracias por ese acompañamiento y ese respaldo, que no ha importado los colores, porque de eso, finalmente, los colores no transforman los pueblos, las siglas no transforman nuestra comunidad. Lo que transforma nuestro pueblo es el trabajo de cada uno de nosotros. Ustedes escucharon que vino aquí a respaldar, pero sobre todo hacer una denuncia fuerte y de respaldo de manera irrestricta, contundente, la organización Avance, representado por el licenciado Vicente Chávez. Vicente, sabemos de tu fuerza, sabemos de tu decisión, conocemos de tus logros y que los pueblos también que te respaldan. Y sabemos que no vamos a abandonar a Pascual en esta lucha y en este momento tan importante. Por eso, el sector de los campesinos es el sector que menos ha sido apoyado. Es el sector que siempre ha sido abandonado. Es el sector que incluso que le mandaron a la policía estatal para golpearla, en lugar de recibir fertilizantes, en lugar de recibir semillas, le mandaron federales, le mandaron estatales para golpearlos. Pero le voy a decir una cosa, vamos a llegar al Congreso local, vamos a llegar al Congreso del Estado y no vamos a permitir nunca más los golpes en este Estado, en este municipio, nunca más. Nunca más será maltratado un campesino en este municipio, porque habrá una mano que lo defienda, porque habrá una voz que lo respalde, porque no vamos a permitir que vuelvan a golpear a nuestros compañeros y amigos de Villagrán. ¿Dónde está el pueblo de Villagrán? Que se escuche su voz, que se escuche su voz, que escuche su voz. No vamos a permitir que nuevamente entren y golpeen a las mujeres en ese gran pueblo de Villagrán, porque es la decisión ya de esa gran comunidad. Ahí está Jorge Lagunes, líder de los comerciantes y tianguistas en ese municipio. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Quiero decirles, quiero pedirles, compañeros y amigos, quiero pedirles que lo hagamos de verdad.
que levanten la mano los que estamos aquí, los que vamos a respaldar contundentemente, que no vamos a descansar hasta que se logre la presidencia municipal, que está ávido de justicia, que ha tomado la decisión de cambiar el destino de esta comunidad. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que se vean los compañeros de atrás! ¡Que se vean los de atrás allá! A ver, que levante la mano quien sí puede traer a una persona más. Que se grabe. Que levante la mano los que puedan traer una persona más. Los que puedan traer cinco. Cinco. Entonces, podemos suspender la campaña. Y no nos vamos a preocupar, ¿verdad? ¿No? La diputación local ya está ganada. Así es que no vamos a preocuparnos por eso. Vamos a ocuparnos por ese documento que hace falta. Por 20 años de trabajo, por 20 años de transformación, por 20 años de andar día a día en la gestión de los recursos para llevarlo en agua potable, para llevarlo en drenaje, para llevarlo en electrificación. Porque no nos gusta ese hospital como está funcionando. Porque en lugar de dar medicina, nos están dando muerte. Porque en lugar de que nos den la atención, nos están dando muerte. Que incluso el candidato del PRI, el señor Facundo Guerrero, puso una funeraria a un lado del hospital. Porque le resulta negocio. Es increíble que una persona que aspire a dirigir los destinos de un pueblo, se atreva a poner una funeraria donde debería de poner medicina. Eso es inaudito, eso no lo podemos permitir, eso no puede seguir. Eso es un atropello contra la dignidad de este pueblo. Amigos, yo sí quiero que se enojen, yo sí quiero que levanten la voz, porque ya basta de mochados, porque ya basta de doblegarse ante el poder. Porque ya basta de tantos atropellos, una y otra y otra. Inicia la gran marca del triunfo, como lo dijimos. Lo que es esto, lo que hicimos el día de hoy, la gran marcha del triunfo. Compañeros de Fiel por Hidalgo, yo sé que ustedes están con nosotros. Nosotros estamos con ustedes. Nosotros estamos con ustedes. Primera vez se va a escuchar una voz fuerte en el Congreso del Estado. Y los diputados ordinarios van a tener que despertar. ¿Pero qué creen? Si se duermen y cuando despierten ya el presupuesto lo trajimos para estos 5 municipios. Así es que más vale que despierten y no se nos duerman. Más vale que se pongan listos y que apoyen también las propuestas que estamos haciendo. Porque le damos... Un hombre de compromiso, ¿sabes? Siempre dando resultados, ¿sabes? Un diputado que te sigue, ¿sabes? Tú lo conoces, es un tema, ¿sabes? Un hombre de compromiso, ¿sabes? Siempre dando resultados, ¿sabes? Un diputado que te sirve, ¿sabes? Tú lo conoces, es un plan de Charles. Hoy 5 municipios de la mano camina, tú lo ves lo mismo. Dame esos 5 compromisos. Voto en junio, en las semanas de septiembre 5. 5 de junio a votar por Charles. Por medicinas y más hospitales. Agua potable en sus comunidades. Amigos, con tecnologías solares. 5 de junio va a votar por Charles. Por medicinas y más hospitales. Agua potable en sus comunidades. Amigos, con tecnologías solares. Un hombre de compromiso, ¿sabes? Siempre dando resultados, ¿sabes? Un diputado que te sirve, ¿sabes? Tú lo conoces, es el piano Charles. Un hombre de compromiso, ¿sabes? Siempre dando resultados, ¿sabes? Un diputado que te sirve, ¿sabes? Tú lo conoces, es un gran Charles. Y hoy hay que gestionar para pavimentar, para carreteras en comunidades. Hoy vamos a bachear y a señalizar todos los topes.